Vale, volvemos a grabar. Bueno. Bueno, Peris, dime tu nombre, por favor. Sí, yo me llamo José Peris Granell. He nacido en la provincia de Castellón, en un pueblecito de la provincia de Castellón, que se llama Yodar, un pueblecito del interior, agrícola. Tiene mucha agua, pero es un pueblo que la agricultura es muy penosa y poco productiva. ¿En qué año naciste? En el 44, el siglo pasado. Vale. ¿Cuándo marchaste del pueblo? Yo marché en el pueblo el 23 de febrero del 63, aquí a Cataluña. ¿A dónde? Fui a casa de un familiar, al Pueblo Nuevo, en calle Espronceda, y estuve trabajando en un taller de reparación de maquinaria de la industria, en Asfaltex, y a los 7 u 8 años trabajando allá, como entrar en SEAD representaba que tenías un poco mejor la garantía de futuro, eché una solicitud y en el año el 23 de noviembre del 68 entré a trabajar en la SEA. Son fechas que no se olvidan. ¿Cuándo llegaste a Bendiche? A Bendiche llegué en el año 71. En el 70 me hice socio de una cooperativa, pagué 60.000 pesetas de paga y señal y al año me entregaban la casa y efectivamente al año me la entregaron, tenía que entregar 60.000 pesetas más. Y las pude ahorrar porque estuve trabajando la SEA en los comedores y allí comía, cenaba y almorzaba para no ir a comer a los bares y ahorrarme el dinero. ¿Qué recuerdas del proceso de construcción del barrio? Bueno, yo lo que recuerdo es que en el 71, que es cuando yo vine a vivir aquí, pues la ilusión mía era venir a tener un piso donde pudiera hacerme la comida, poderme duchar, porque yo estaba de maestresa, tenía que ir a comer a los bares, cuando me duchaba en casa la maestresa tenía que pagar, compartir la misma habitación con otro compañero más, de una litera, y cuando me dieron el piso, para mí eso era lo más grande, la ilusión más grande. Recuerdo que tenía novia y era tan grande la ilusión que tenía que me decía la novia, dice, parece que tenga más ilusión del piso que de mí. Digo, pues interiormente digo, es verdad, porque yo lo que quería era tener la casa, comer, ducharme, tener un sitio donde... Y los primeros años eran terribles, había mucho mosquito. ¡Uy, cuánto mosquito había por las noches! Tenías que despertarte, matar mosquitos y te se llenaba todas las paredes de sangre de los mosquitos. Y lo más malo que había también era el transporte. Había bastante problemas, venías de allá de Santa Eulalia en autobuses y según qué horario ya no había de eso. Eran muy incómodo. Lo que pasa es que la ilusión de tener un piso, lo demás lo dejabas por alto. ¿Compartiste la creación de alguna entidad o la fundación de alguna entidad? No, nosotros como estábamos en la SEA tan, tan, digamos, fanatizados, ¿no? Teníamos tanto trabajo que hacíamos más actividad en la lucha obrera, en el movimiento obrero dentro de SEA que luego fuera a nivel de barrio. Yo a nivel de barrio he participado en manifestaciones, pero una actividad y una responsabilidad no he tenido. ¿Qué tienes que decir de Bendiche ahora? Oh, de Bendiche para mí, cada vez que vengo, ya no solamente por el barrio tan bonito que tienen, que gracias a la lucha se consiguió que no hicieran las torres en el paseo, que hoy en día la están disfrutando todos los vecinos, en las fiestas populares, los jubilados paseando, los niños jugando, eso las generaciones que no han vivido aquello tienen que conocerlo, porque si no, no se les sabe dar valor a las cosas que hoy en día estamos disfrutando de ellas. Entonces para mí Bendiche, cuando vengo, ya no solamente porque veo un barrio obrero que ha sido un barrio que se hizo corriendo y a toda prisa para solventar los problemas que tenía la inmigración que había venido de fuera, pero sobre todo es las amistades que yo tengo ahí. Ahí es las amistades más grandes, como Pepe Carrizosa, Faustino y, bueno, todos los de que trabajaban en SEA, que la mayoría cogíamos pisos en Bendiche porque estaba cerca del trabajo de SEA, ¿no? Y para mí, Bendiche es un punto de referencia que, aunque viva ahora en San Cugat, en una zona que es un pueblo, la Floresta, pero yo cuando vengo a Bendiche me emociono, porque aparte de eso fue cuando yo me casé, fui a vivir ahí y bueno, tengo grandes recuerdos y muchas amistades. Para mí Bendiche merece
merece que sea uno de los barrios que ha dado la talla en los tiempos del franquismo para crear un barrio en condiciones para vivir dignamente. Y lo más importante es que los pisos, aunque no tienen una estructura bonita, pero tienen mucha luz. Y eso para mí, yo pienso que en una vivienda es básico. Tiene mucha luz, tiene el balcón y bueno, yo para mí Bedviche es algo que no se me olvidará. Muy bien. Vale. Bueno, José, dime tu nombre completo. Pues yo me llamo José Carrizosa Paniagua. Soy extremeño. ¿De qué pueblo? De un pueblo que se llama Azuaga, de la provincia de Badajoz. Me vine, pues en el año, creo que fue en el año 59. Llegué aquí exactamente el día 29 de septiembre, era el día de San Miguel. Y me estaba esperando una tía mía que estaba sirviendo cerca de la Plaza Lesé. Estuve viviendo pues, un tiempo allí en la calle Rovira, concretamente. Y bueno, aquello para mí pues era, yo qué sé, yo estuve a punto de irme porque era muy gordo para el cambio que yo hice, que no había salido de mi pueblo, al meterme pues, digamos, en el centro de Barcelona, o sea, hablando el catalán que yo no entendía nada de nada. Y tal, estuve trabajando con un paleta de remiendo que hacía. Y bueno, hasta que me pude venir para hospitales. Lo pasé allí bastante más. Me acuerdo que me vine para Hospitalet el año de la riada grande que hubo. Y bueno, aquí ya pues tenía gente conocida que se habían venido de mi pueblo también. Y ya lo pasé bien. Y de Bobillas Casa, que concretamente que es donde estuve viviendo, en la calle La Mina. Y en la calle Maladeta, de allí nos vinimos para, cuando hicieron Bedviche, nos vinimos para Bedviche. Ya casado. ¿Eso qué año era? Pues en el año 71 fue también, ¿sí? 70-71, fueron los primeros, bueno, la segunda tanda, digamos, de entrega de pisos, ¿no? Y se vinieron mis padres, cogimos tres pisos, uno mi hermano el mayor, mis padres y yo. En la calle Francia. Y bueno, pues ahí, hasta de esa fecha hasta ahora, pues ahí me aguanto yo. Mi hermano se fue, mis padres murieron. Y bueno, y aquí estamos. ¿Qué recuerdas del proceso de construcción de Bedviche? Pues bueno, pues un poco lo que ha dicho el compañero. O sea, fue un proceso, pues eso, un poco pues a la ligera, ¿no? Porque, claro, había muchas peticiones. Y bueno, las cosas pues prácticamente sin terminar 100%, pues te las entregaban. Y las calles pues más o menos embarradas, ¿sabes? Porque cada vez que llovía pues era yo qué sé, una laguna, ¿no? Y bueno, pues hasta que se empezó a poner un poco en condiciones, a base de protestas de asociaciones y de grupos que nos movíamos por todas partes, pues bueno, pues tenemos un barrio que yo creo que es el mejor de Barcelona entera, vaya. ¿Compartiste la creación o la fundación de alguna entidad? Bueno, en la asociación de vecinos he estado siempre. He participado, pues bueno, en todos los movimientos que haya tenido. Lo que no he participado, pues digamos, como junta de la asociación y tal. Pero, o sea, como socio he estado, pues yo creo que desde la primera que se hizo, que prácticamente fue, pues el primer alcalde que tuvimos fue uno de los presidentes de la asociación de Bedviche, que no me acuerdo ahora exactamente cómo se llama, el Pujana. Bueno, ¿qué tienes que decirnos de Bedviche ahora? Pues ahora te he dicho que para mí es uno de los barrios más bonitos que hay, con más espacio. Y bueno, pues lo que decía el compañero, los pisos los nuestros no son de los mejores,
porque claro, están las torres, que son unos pisos ya grandes, con 110 metros que tienen, los nuestros 70 o 75, pero yo ahora me encuentro solo, para mí más que suficiente y muy bien, ¿eh? Muy bien. Hay combinaciones por todas partes. Al principio pues teníamos ese defecto, ¿no?, de que no teníamos combinaciones pues para desplazarnos a Barcelona o para tal. Hoy tenemos para todas partes que nos haga falta. Y bueno, esto se consiguió a base de muchísimos esfuerzos, de asociaciones y de todos los movimientos que hubo. Porque, claro, hubo un tiempo que querían meternos pues un montón de torres en los paseos de Berbiche, de la calle Francia concretamente, hacia el mercado. Ahí iban tres torres, tres o cuatro. Y esas torres, pues las empezaban a poner los muros por de día, y por la noche los vecinos las tirábamos, a base de exponernos de policía, porque nos pegaban palos por todas partes, pero las tirábamos, un día, otro y otro, hasta que uno de esos días, ya cansado, uno, yo no sé cómo se le ocurrió, coño, las máquinas las quemamos, coño, y que quemamos todas las máquinas, ¿eh? Quemamos todas las máquinas, las torres aquellas que abrían los cimientos, esas las quemamos todas, ahí en el paseo, y a partir de ahí se terminó la insistencia de hacer más bloques. Entonces, bueno, este es el recuerdo quizás más grande que tenemos. Montamos, pues bueno, pues colegios que claro, estaban muy deficientes. Hoy en día es uno, pues quizás, de los barrios que más, bueno, no hoy, hace ya muchos años. Hicimos guarderías que en otros sitios no había y se montaron, además buenas. Y bueno, este es el recuerdo más grato que tengo de Berdiche. Muy bien, perfecto. Eran secretas. Digo, ¿qué es lo que ha pasado aquí, que hay tanta gente? Y me dice, me miró el tío con una mala leche. Dice, aquí no pasa nada. Dice, venga, venga, aire, aire. Digo, pues aire, pero ahora mismo, ya de tú. No me jodas. La anécdota esta de la escalera la puedes contar, ¿eh? Del vecino de la escalera. O sea, contabais que había presencia policial en el barrio cuando había la movilización, pero aparte algunos policías eran vecinos. Sí, claro. Yo en la escalera mía tenía dos vecinos. Y bueno, el trato con ellos no era malo, era gente que al vivir en un barrio obrero pues tenían que adaptarse a la gente. Y en una de las reuniones de vecinos que teníamos, estábamos todos los vecinos reunidos, y en aquel momento venía un policía de los vecinos, venía con el uniforme, el gris que se llamaban los grises. Y cuando llega allí a la reunión, mi mujer, que no tenía pelos en la lengua, le dice, ¿qué es, que tienes de pegar palos al obrero ya? Y el hombre se quedó blanco, ya no sabía qué contestar, claro. Cuando ya se encuentran en inferioridad de condiciones son muy cobardes, ¿sabes? Y una anécdota más que también quisiera exponer es que, por ejemplo, yo cuando me casé en el año 73, vivía en Berbiche y nos casamos por la iglesia. Yo no quería, pero la mujer tenía ciertas limitaciones con eso y había muchos problemas casarte por lo civil. Y nos aconsejaron, una amiga que tenía mi mujer, que era monja, nos aconsejó que nos casamos por la iglesia. Y nos casamos por la iglesia, pero los anillos, tengo un amigo que sabía grabar los anillos y me grabó en el anillo, por la parte de dentro, la hoz y el martillo, para el mío y el de mi pareja. Y fuimos a la iglesia y el cura no se dio cuenta con el anillo. Pero bueno, lo más anecdótico es que el día de nuestra boda, cuando salimos de la iglesia, nada más salir de la iglesia le dije yo ya a mi mujer, digo, míralos, ahí tenemos la policía secreta. Efectivamente, vino la policía secreta, pidió documentación, porque claro, había un compañero nuestro de la SEA que estaban en busca y captura y pensaban que iban a venir a nuestra boda, ¿no?, porque nos conocíamos. Y entonces, a un compañero que se parecía a otro que estaba en busca de captura, que se llamaba Maseda, con la pistola en la mano, le dijeron, a ver, la documentación. Y entraron incluso en la boda, que la hicimos era una planta baja, que tenía un poco de patio, y allí hicimos la boda, y allí estuvieron ellos
escudriñando y tuvieron y pidieron documentaciones. O sea, quiero decir yo que hasta el día de la boda, que uno es uno de los días más grandes, hasta en ese día nos dieron por culo los cabrones estos. Y bueno, esta es una de las anécdotas que després nosaltres també ho vam fer. Voldria parlar en català també, algo, sí, perquè he tingut una mica d'evolució, no? Estem a Catalunya, hem vingut a parlar en castellà i a poc hem pogut parlar una miqueta en català. El que passa és que els que treballaven a la SEAT, com que tenien sempre una relació amb gent que eren castellano parlants, no podies aprendre el català perquè sempre parlaves en castellà. Però jo, com que vaig sortir de la SEAT en l'any 95 i vaig muntar una botiga, pues, llavors jo vaig començar a parlar el català, la meva dona també, i bueno, parlo una miqueta el català i m'agradaria donar-li aquest missatge i aquest homenatge a aquesta Catalunya que nos va rebre a una gran majoria de totes les comunitats d'Espanya, que ha sigut molt solidària i aquí hem sigut capaços de treballar i tirar endavant, i ara estem en un moment històric del dret a decidir, que he fet una cançó que diu el dret a decidir, que és molt bonica, que no és unes paraules simples, sinó que tenen una mica d'història, no? Però bueno, a lo que anaven. Jo volia fer-vos una pregunta. Sí, digues. En la SEAT vosotros vivíais un momento de conflicto, siempre de enfrentamiento con la empresa para mejorar vuestras condiciones laborales. Había una lucha sindical. ¿De qué manera engarza esa lucha sindical con la lucha vecinal? O sea, y por la mañana teníais la lucha en la SEAT y sí, por la tarde teníais la lucha en el barrio. ¿Era así, era una cadena de transmisión, José? ¿Tú cómo lo ves? Ah, bueno, pues sí, en cierto modo sí, lo que pasa de que, como dijo el compañero anteriormente, nosotros prácticamente la vida la vivíamos en SEA, porque, bueno, en las primeras elecciones ya salimos representantes sindicales. Y yo prácticamente hasta que me jubilé, bueno, quitando 4 o 5 años antes de jubilarme, fue cuando lo dejé. Pues bueno, en las primeras elecciones, en la Junta Sindical, jurado de empresa, lo otro, todo. Yo estuve de enlace, estuve de jurado, estuve pues en el Consejo de Administración, que estuve 5 años también. Y bueno, pues poco tiempo teníamos para estar en las luchas del barrio. Estábamos pues las noches que nos tocaba, digamos, que había movimiento y tal, pero si no, malamente podíamos estar, ¿no? Y bueno, pues una pregunta más. De alguna forma, no sé si vuestras mujeres trabajaban o no, o estaban en casa. ¿Es posible que, al ser las mujeres las que vivían en el barrio más horas que vosotros, porque estabais trabajando en la calle, fueran las que sufrían las carencias del barrio y, por lo tanto, las primeras en salir, o de las primeras en salir a manifestarse o a liderar el proceso? Bueno, la mía, concretamente, estuvo trabajando siempre. Cuando se abrió el mercadillo de la Avenida Europa, estuvo trabajando en el mercadillo aquel, de carnicera, y cuando se abrió la plaza, digamos, la vieja, el mercado viejo, pues pasaron allí, y allí estuvo pues prácticamente pues hasta que murió, hace ya pues 7 años. Y ella, pues bueno, mi mujer concretamente, lo que padeció, pues bueno, más que nada fue la ausencia mía prácticamente, porque yo en casa paraba pues lo iba a decir lo menos posible, no, muy poco. Y bueno, pues ella tenía que suplirme en todo. Entonces, si salíamos, alguna vez salíamos juntos. Ella pues prácticamente no tenía, en que sentía la necesidad, pues igual que yo, igual que cualquier persona que tuviera pues algo de inquietud, la tenía. Lo que pasa es que, bueno, pues tenía el trabajo, tenía la casa y tenía que suplirme a mí en todo, con los críos y con todo, ¿no?
que esta es lo que más me ha pesado a mí siempre, ¿no? Uh-huh. En no tener, pues, que con los críos, cuando le hacía falta, ver estado al lado de ellos. En fin, no pudo ser y bueno. Una pregunta más, ¿qué pensáis del tema de la memoria histórica? Hombre, pues para mí, nos juntamos un día 4 o 5 personas y formamos el grupo de memoria histórica de SEA, estas 4 o 5 personas, o sea, Faustino Pequeño, Mayo, Vallejo y Ferré y yo, me parece, y luego pues bueno, pues se han agregado otra gente y tal. Yo ahora lo he dejado porque por cansancio también, ya uno ya es mayor y bueno, ellos continúan. Y creo de que, bueno, pues que es algo bueno para que no se olvide lo mucho que hemos pasado mucha gente. Unos conocidos, otros muchísimos anónimos, que han hecho tanto más que los conocidos, porque a mí siempre me ha gustado recordar pues todos aquellos anónimos que no han tenido nombre, pero que siempre han estado ahí, ¿no? Y bueno, pues yo creo de que es algo bueno para tenerlo en cuenta, que no se olviden cosas que han pasado y que otros las conozcan. Peris, ¿qué piensas? Yo pienso que en principio és una de les... Ja que no tenim en aquests moments vida laboral, perquè hem arribat ja a la jubilació, que és la millor aportació que podem fer a les noves generacions. Perquè jo les dic a la joventut, si nosaltres no haguéssim tingut una activitat i unes ganes i un d'això de lluitar per reivindicar millores laborals, condicions de seguretat i higiene, per aconseguir tot el que d'una forma o altra tenim, la seguretat social, les jubilacions, els col·legis. Si nosaltres no haguéssim fet això, nosaltres ara estaríem jubilats i què? Pràcticament no podríem viure com els nostres pares, que no tenien jubilació, no tenien res i ho passava malament. I gràcies a la lluita que nosaltres hem fet hem aconseguit una jubilació més o menys digna, que no és que no estem solucionant el problema personal nostre, sinó que estem solucionant els problemes de moltes famílies, els fills, els nets. Llavors vull dir que, segons el que fas quan eres jove, tens un futur millor o pitjor. Per tant, vull dir que el que s'està fent de Memorial Democràtic de Treballadors de SEAT és molt important perquè les noves generacions sàpiguen que gràcies a la lluita s'aconsegueix coses que nosaltres mateixos ni no ho creia, no? Per tant, jo li dono un 10 i dono estímulo a tota la gent que ha sigut capaç de fer aquest Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT, perquè SEAT, diguem-lo així clar, ha sigut, nosaltres diem, el mirall o l'espejo retrovisor, que quan la SEAT lluitava, pues era algo que se transmitia a nivell nacional del país. Vull dir que hem sigut la vanguardia del moviment obrer a Catalunya i que ha repercutit a tot el país. Vull dir que no es pot quedar una lluita tan important i una història tan important que nosaltres se l'emportem i que la nova generació no ho conegui. Per tant, un 10. Molt bé. Hi ha alguna cosa que voleu dir, que voleu que quedi constància aquí en aquesta gravació que fem amb motiu de l'hora? Perquè jo, una pregunta que us he fet és, respecte a Divitxe, què creieu que ha de millorar? Què creieu que ha de canviar per millorar respecte a Divitxe? Hoy? Sí. Hombre, hoy yo creo que está bien. Quizá un poco... La limpieza está bastante bien dentro de lo que cabe. Ahí se ha conseguido, a base de mucha insistencia, la caca de los perros, de que la quiten los dueños, en que hay algunos que se hacen los remolones aún. Pero bueno, de hace un par de años o tres para acá, pues ha mejorado muchísimo.
Y bueno, en lo demás, pues yo creo, el transporte, yo creo que está muy bien. La limpieza en general está también. Y bueno, pues la seguridad también ha mejorado mucho. Por lo tanto, pues yo creo de que es un barrio que hoy se le puede dar muy bien, muy bien. Si no un 10, pues un 8 y pico, un 9 se le puede dar, ¿eh? Entonces, no sé, posiblemente pues alguno pues pueda, colegios hay, guardería, en fin, yo creo que está bastante dentro de lo que hay, bastante bien. ¿A nivel de sanidad? A nivel de sanidad es el problema que no es de Berbiche, ¿eh? Es un problema en general, ¿no? Esto es algo que teníamos conseguido y que nos lo están robando miserablemente, pero no a Berbiche, sino en general, ¿no? Ahora, la semana esta pasada, pues decían de que iban a cerrar 200 camas más en el hospital de Berbiche, y es la hostia, ¿no? Porque vas a urgencia y tienes allí la gente pues amontonada, ¿eh? Y si cada día pues se van cerrando más camas y tal, pues bueno, pues más agrupación ahí, ¿no? Y este es un defecto, pero que no es de Berbiche, o sea, a base de mucho sacrificio, pues se logró de que no cerraran uno de los ambulatorios que teníamos, que bueno, prácticamente no se cerró, pero casi como si se hubiera cerrado, porque lo han dejado pues para, me parece que para la vista y el oído, nada más, ¿sabes? Lo demás pues prácticamente ha desaparecido, entonces, por lo tanto, pues como si lo hubieran cerrado. Pero bueno, que a base de mucha lucha, eso que estaba cerrado, pues continúa abierto. Y el ambulatorio que tenemos, pues bueno, pues funciona dentro de lo que cabe, pues bien. Hoy concretamente estaba yo a sacarme la sangre, que tenía una analítica, y bueno, pues he ido a las 8 menos 5, estaba allí, que a las 8 abre, y había pues mandado el número 37, ¿eh? O sea, que después de ellos pues se han ido pues otros tantos, o sea, a lo mejor cada mañana pues se juntan allí pues 40 o 50 o 60 personas para sacarse la sangre, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues con estas deficiencias tenemos que ir, porque son deficiencias, ¿eh? Peris, ¿qué piensas del barrio? ¿Qué cosas crees que hay que mejorar del barrio? Yo, en principi, no voldria... O sigui, jo, com que no estic aquí, no ho sé. El que passa és que jo, quan vinc aquí, sé recalcar molt, amb molta força, és que quan són les festes sobre l'11 de setembre, Berbiche és un hervidero, Berbiche és una festa, ja no només festa de xiringuitos, sinó la casa cultural que tenim ahí, que això és una meravella. Jo cada vegada que baixo ahí, que fem algun acte polític, escolta, això que treus al barret, és preciós. Per lo demés, no sé per què no estic, ja fa 34 anys que no estic a Berbiche, però quan vinc aquí, això és una festa, sobretot en les festes populars del poble, que n'hi ha molta participació en tots els sentits, culturals, de d'esport, de ocio, de juerga, és meravellós això. Això penso que gràcies a la lluita que han aconseguit homes i dones que van començar aquest barri, no? Per mi és un orgull vindre molt de tant en tant vindre a Berbiche. Molt bé. Ho deixem aquí? O voleu... Bueno, jo donar-vos les gràcies. Estic molt content d'haver pogut aportar una mica de l'experiència meva i bueno, sempre que necessiteu alguna cosa que jo pugui aportar, doncs esteu a la vostra disposició. Molt bé. Moltes gràcies. Cerramos el...